se fue. Estamos al aire para que sepa que la mafia que no. No se juega con la mafia. No, vengan para acá. Vengan para acá. Solo, acá está el Freddy, al mate. Al mate que se enchufa, el mate. Está enchufado al mate. El mate tiene que se enchufarse. Ya ahí, se escucha. Como quieran llamarlo. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y por favor vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Somos padres de familia, cabeza de un hogar, en muchos casos que entendemos su accionar, pero reprochamos que no se preocupe por las personas que están en el campo de batalla dando el pecho a las balas. Aquí en la cárcel, en donde nosotros tratamos de mantener la calma cuando ustedes duermen, por favor ayúdenos y sea sensato en sus acciones. Tome buenas decisiones. No envíe tropas a las cárceles, que serán escuadrones de la muerte. Vamos a estar mal. Está en peligro nuestras vidas. Atentamente, el grupo de seres humanos. ¡El Ecuador! Ya fue mariconera. ¡Habla! Señor presidente, no me encanta en el asunto, señor presidente, que nuestra familia está preocupada por nosotros, señor. No nos vaya a hacer quitar la vida. Nosotros somos inocentes, señor presidente. Ayúdenos en esto, ayúdenos a salir, padre. Usted es el único que tiene el control de esto, señor presidente. Ya, no mande tropas a ninguna de las cárceles, señores, que nosotros somos guías penitenciarios, señor presidente. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no nos haga quitar la vida como un delincuente, señor presidente. Nosotros somos trabajador público del SNAI, señor presidente. Señores del SNAI, tomen asunto en esto, señores. Mire que ya tenemos todo el día, toda la noche, señor, y no nos dan respuesta ni solución, señores, en esto. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos, señores, ahí con esto. ¿Qué dice? Señor presidente, solicito de todas las maneras más comedida que la seguridad es de todos los ecuatorianos y solicito de la manera que se arregle este asunto para el bienestar de todo el conglomerado del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, como también para los papeles. ¿Y tú, maricón, hijo de puta, no quieres irte para la casa? Sí, señor presidente. ¡Háblale, señor presidente! Ayúdenos, señor presidente. Nuestra familia nos espera en casa. Ayúdenos, señor presidente. Que nuestra familia nos espera en casa.